Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos al hangar. Yo soy Anubis. Bien, bueno, pues vamos a empezar a esta ronda de noticias rápidas que se van a alargar un poquito más. Bueno, más que nada no por ser rápidas, sino porque bueno, han metido en el PTU ya algunas muestras de lo que vamos a ver dentro de esa nueva expo de naves esta semana, esta, la que está aquí al lado de la CitizenCon. O sea que bueno, vamos a ver una serie de cosas. Y empezamos, bueno, pues por esta foto, que es lo que han enseñado en el sneak peek de esta semana, que básicamente, bueno, pues lo que podemos ver aquí es en los botones del ascensor. Parece una tontería, pero me parece bastante más acertado, mucho más correcto y más bonito el diseño. Podéis fijaros, en general todo mucho mejor que el tal y como está diseñado ahora, y esos botones tan feos y que, bueno, se puede alargar, ¿no? Se puede poner engorroso incluso cuando tienes una lista muy grande de sitios a los que ir. Me parece esto bastante más profesional, más bonito y más adecuado al nivel de este juego. Que en general todo perfecto, exceptuando pues, si eres ciego. Si eres ciego no la has cagado porque aquí el braille no funciona. Así que bueno, quitando eso, a lo mejor bueno, en el año 2900 plus no hay ciegos. ¿Quién sabe? No vamos a hablar de eso ahora. Bien, pasamos al siguiente punto de esta semana, que es nada más y nada menos que esa promoción de los suscriptores con esas gafas de gusto dudoso. Y habrá quien le guste seguro, pero si pagáis la suscripción normal tenéis la colección urbana, y si pagáis la Imperator tenéis, además de la urbana, la de aventurero. Que bueno, si la queremos ver un poquito más aquí, bueno, pues aquí tenemos la colección urbana. Bueno, ya he dicho, gustos colores, así monturas diferentes, me trae cascos incluidos, nada mal, con tu MP3 ahí y lo que haga falta, y estas gafas ahí de VR. Y bueno, y estas que son las de aventurero, que en general, bueno, pues podría decirse, no sé, que estas como de con una luz incorporada para trabajos de minería quizás o de algo así. Esta no tiene sentido para mí. Y esta última es la única que para mi gusto personal e intransferible tiene algo, se salva un poco, ¿no? Porque tiene ese rollo de piloto de los años 20 de Primera Guerra Mundial en el desierto, yo qué sé, a lo mejor. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí están las gafas. Ah, bueno, y el Sanabe que te dejan pilotar gratuitamente por tener esa suscripción en este mes, la Terrapin. Y ya está, creo que eso es por la parte de suscriptores. Bueno, ya sabéis que si queréis comprar algo de suscriptores atrasado o algo, bueno, pues tenéis esa opción. Si no podéis comprarlo vosotros, tenéis que ser suscriptores para poder comprar algunas cosas de meses pasados, si no, siempre se lo podéis pedir a algún ciudadano. Tenéis desde las camisetas, los cascos sí estaban bastante chulos. Estos que fueron los especiales de Halloween, que estaban bien. Y bueno, esto es lo de ahora. Así que bueno, si estáis interesados y no podéis comprarlo, siempre podéis comentarlo en el Discord del hangar / Star Citizen S. Ahí siempre hay gente que puede comprarlo y que os lo da y punto, y hay gente de confianza, o sea que no hay problema. Pasamos al siguiente punto. Bueno, vamos a hablar un poco del roadmap, que el roadmap ha venido bastante fuerte. No fuerte porque haya habido novedades increíbles, sino porque ha habido mucho movimiento. Básicamente, ya sabéis que están en una etapa en la que tienen que replantearse un poco en qué se centran, en qué no. Bueno, básicamente para eso es un roadmap realmente, y están trabajando en ello, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, sin entrar mucho en eso. Cambios notables en misión de prisiones, que la van a incluir, está incluida para la 3.9. En la prisión automática Klesner, ¿no? Pues se incluye también nueva, está añadida para la 3.9. El uniforme de prisiones, que ahora vamos a verlo para la 3.9. La misión que comentamos hace muy poquito de la 890 Jam para rescatarla, bueno, pues que está en el roadmap para la 3.8. Después también algunas mejoras en cuanto al sistema de legalidad. Bueno, pues evidentemente todo lo que está relacionado con el crimen y con eso. Si van a meter el juego de prisiones, pues evidentemente todo lo de crimen tiene que estar más fino. Así que, bueno, pues han añadido algunas mejoras o van a añadir algunas mejoras para la 3.8. Después también cámaras cambiantes para los vehículos. Una implementación que te permite mirar hacia atrás mientras te estás moviendo o desde atrás, etcétera, los vehículos de tierra, una serie de cambios y una serie de funcionalidades nuevas con respecto a las cámaras de los vehículos, lo cual, bueno, pues está bien porque eso añade jugabilidad siempre, así que está bien, se añade para la 3.8. Cámara en tercera persona para los vehículos, también se añade a la 3.8, lo cual está bastante bien, o sea que evidentemente la inmersión de jugar en primera persona mola, evidentemente, pero es inevitable
Para jugar más cómodo, pues es que en la tercera persona la verdad es que está mucho, está mejor en general, ¿no? Para gustos, evidentemente, colores, ¿no? Pero por regla general, tercera persona para estos casos suele ser más cómoda. ¿Qué más? Cabezas de minería. Esta dice: esta carta o esta tarjeta introduce 5 nuevos láseres mineros al juego con diferentes estadísticas. O sea, es decir, para poder ser mejor o peor en cuanto a la estabilidad de la roca de lo que estés buscando. Bueno, básicamente añade más jugabilidad, mayor variedad a lo que es la minería. Lo cual, bueno, pues está muy bien. Corre el peligro de que se complique enormemente, pero está muy bien. O sea que todo lo que sea especialización, o sea, por ejemplo, no sé, podemos centrarnos en el ejemplo más obvio, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Una cabeza de minería del mineral más barato y más abundante para conseguirlo más y ganar más dinero más rápido? Hay muchos máses en esa frase. ¿O prefieres especializarte, por ejemplo, en diamantes, ¿no? Por poner algo solo en diamantes que se encuentra muy poco, pero con eso serías capaz de sacar más cantidad y mejor, ¿no? Bueno, pues ahí está el juego, ¿no? Ahí está la balanza, ahí está la gestión de tu inversión, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente punto. Tecnología planetaria que se ha añadido, el V4, la versión 4, se ha añadido algunas mejoras, herramientas de trabajo, también el blending, la fundición de la superficie del planeta. Esto ya lo hemos hablado, eso de que van cambiando de color dependiendo de sitios en los que hemos estado. Bueno, no sé, ya se ha hablado todo esto en otras noticias, en otros capítulos de noticias. Transición de los objetos, que cuando los ves, cuando los no, la generación del clima, muy importante, muy interesante. Y bueno, todo esto está a punto de ser completado. De hecho, para la 3.8 se debería de implementar. Ya se avisó desde hace algún tiempecillo. Y lo cual, bueno, pues bien, perfecto, porque gráficamente y visualmente hay algunas mejoras muy buenas, muy buenas. Y hasta aquí. Donde hemos dado, más o menos hasta aquí todo eso que hemos comentado son cosas que se han añadido a la 3.8, pero evidentemente el tiempo no es infinito ni es. Y además, esta gente, bueno, pues tiene su ritmo de trabajo, que ya sabéis cuál es y cómo es. Así que vamos a pasar a todo lo que han cambiado, entre comillas, para mal, ¿no? Empezamos por las lunas de Microtech, Clio, Euterpe y Calíope, que las han movido a la 3.9. Bueno, su explicación es que necesitan un poco más de tiempo para pulirlas. Bueno, pues ya está. Mi opinión personal, creo que las lunas añaden poca profundidad al juego en comparación con otras cosas de las que hemos comentado. Y sinceramente, mi opinión personalísima, prefiero tener diferentes variedades de minería a la hora de no sé, de buscarme la vida, de jugar, que tener tres planetas más que a lo mejor ni voy a pisar. Entonces, bueno, planetas, lunas, ¿me entendéis? Bueno, ¿qué más? Mejoras en la animación de la muerte. Bueno, básicamente ha sido movida para la 3.9, que se han hecho grandes progresos, pero bueno, aún así hay algún par de cosas que tienen que revisar. Bueno, movida a la 3.9, sin problemas. NPC Healing, o sea, lo que es la curación. Esto, pues a mí no me ha gustado, pero ¿qué os voy a decir? Esto forma parte, bueno, pues ya ellos mismos lo explican. Dice, después de reevaluar las prioridades, el equipo, bueno, pues se ha centrado en lo que son las tecnologías de Inner Thoughts y Personal Interaction System. Bueno, básicamente es el sistema de interacción que tiene Star Citizen, eso de que le das a la F y vas, ¿no? O sea, ese sistema de interacción clásico característico de Star Citizen. Básicamente lo que ha dicho es que antes de pasar a algo nuevo, pues tienen que mejorar algunas cosas. Por ejemplo, los MedPens, que son lo que tenemos ahora, los lápices curativos, ¿no? Por así, por hacer esa traducción. Granadas, la funcionalidad, lo que es lanzar cosas. Bueno, pues todo eso tiene que estar todavía un poco más fino antes de empezar a curar a gente, ¿no? Por así decirlo. Antes de meterse en algo nuevo. Que básicamente es esa idea general que ya nos dijeron hace algún tiempecillo. Quieren tener las cosas bien hechas, bien terminadas, antes de sencillamente de seguir pasando a meter más cosas. Claro, la parte mala es que, ¿cuál es? Pues que directamente el NPC Healing, lo que es la curación de los personajes, se ha movido al segundo cuarto del 2020. Es decir, es lejos. Muy lejos. Falta mucho. O sea que, bueno, no pasa nada. Ya está, así son las cosas. Se ha movido lejos. ¿Qué más? Sistema de estatus del personaje versión 2.
Bueno, pues después de reevaluar esas prioridades, se han dado cuenta que las funcionalidades del traje tienen prioridad por encima del sistema del personaje, por así decirlo. De manera que sencillamente, pues bueno, pues se ha retrasado. ¿Hasta cuándo? No lo han decidido. Sencillamente se ha aparcado momentáneamente y lo retomarán. Porque este trabajo no es trabajo perdido, ojo, es un trabajo que sencillamente se ha dejado de lado en pos de otras cosas que tienen mayor importancia ahora mismo. Una cosa que me ha sorprendido bastante, por ejemplo, la experiencia en cabina. La experiencia en cabina es algo muy importante para Chris Roberts, lo he dicho mil veces y es algo que él está, bueno, que ha insistido en que quiere que la experiencia en cabina pues sea lo más guay posible, ¿no? Lo más molona, lo más, usar la palabra que queráis, que tiene que ser así. Cuestión, bueno, pues otra vez con esta frase, después de reevaluar las prioridades del juego ahora mismo, bueno, pues han decidido centrarse en mejoras en la cámara y mejoras en el tema de, bueno, en algunas otras mejoras más impactantes, ¿no? Con otro impacto, un impacto mejor. La cuestión es que ahora mismo, bueno, pues esta tarjeta tal y como está ahora se ha movido y se reincorporará pues más adelante en algún momento. Mejoras en el vendedor y en los camareros en general, ¿no? En los, bueno, pues también había una serie de mejoras que tenían que hacer. Bueno, pues ahora mismo se han parado, lo han dejado un poco de lado y se van a centrar, bueno, pues en otras cosas. Tipos de combate, o sea, tipos de arma para armas de FPS. Bueno, pues en este sí lo tenemos, esa tarjeta se ha movido para la 3.9, ya que, bueno, también necesitan darle un poco más de gaña, ya que esta tarjeta está enlazada con Squadron 42 directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen que trabajar juntas y eso, bueno, pues por razón, la razón X que sea, se ha movido para la 3.9. Asteroides procedurales. Bueno, esta tarjeta, esta carta o esto ha estado aquí desde el primer día. O sea, los asteroides procedurales, claro, el problema ¿dónde está? El problema no está en crear asteroides proceduralmente, o sea, eso se puede hacer instantáneamente. El problema es hacerlo bien. Ahí está el kit de la cuestión. Entonces, bueno, pues básicamente el equipo de gráficos sigue trabajando en cómo hacer mejorar en lo que es el proceso, en seguir progresando. Y bueno, básicamente lo han planeado para el primer cuarto del año que viene. Por esa razón, bueno, pues ahora mismo ha sido removida, quitada ahora mismo de lo que es el roadmap. Ahí lo dejan. Y en cuanto a la niebla planetaria de Tierra y en general las sombras mejoradas que estaban trabajando en ellas y tal y cual, bueno, pues ha habido un gran progreso este año en estas características. Siguen trabajando en ellas y no van a estar listas para la 3.8, ya te lo dejan claro. Hemos trabajado mucho, estamos avanzando, pero la 3.8, olvídate. Así que, bueno, pues ahora temporalmente eliminadas del roadmap para ver, bueno, cuándo lo van a colocar oficialmente. Que insisto, esto no significa que desaparezcan y ya sabéis, que ya lo sabéis, que hay cosas que existen y que no están en el roadmap. Porque nos lo quieren ocultar deliberadamente o porque no son importantes o porque... O sea, que hay mucho trabajo detrás de lo que nosotros, de lo que nos dejan ver más allá de esto. Entonces, bueno, pues tenemos un montón de cambios, muchos nuevos, un montón de cosas nuevas y un montón de cosas que se han retrasado. O sea, que uno por otro, ¿vale? O sea agridulce, ¿no? No me gusta, a nadie nos gusta que retrasen cosas, pero por otra parte han añadido bastantes cosas nuevas, así que además eran secreto. O sea, nosotros nos quejábamos porque retrasaban cosas, pero estaban trabajando en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las prisiones detrás y silenciaban, ¿no? Si nos hubieran dicho desde el principio que trabajaban en eso, no hubieran tenido que retrasar nada y a lo mejor la sensación hubiera sido diferente. Así que yo creo que quizás hay que quitarle un poco de hierro al tema de los retrasos porque siempre están haciendo algo más. Pero bueno, vamos a dejarle. Escuadrón 42. Bueno, pues en cuanto a lo que es el arrastrar cuerpos, esto es algo que pasa muy... no pasa a menudo y ha sido al revés. Han terminado de hablar sobre esta tarjeta o sobre esta funcionalidad y ha sido reañadida al roadmap, cosa que, bueno, esto básicamente es algo que no iba a entrar, bueno, o que sí iba, me he expresado mal, sí iba a entrar, pero iba a entrar más tarde. Bueno, pues ahora ya la tienen colocada para el primer cuarto de 2020, decidido. Bueno, pues bien, perfecto. FPS, fuego realista, versión 2, después de evaluar las prioridades, lo han movido al primer cuarto de 2020. Las interacciones dentro de cabina, esto funciona, bueno, pues exacto, más o menos igual que lo que hemos comentado para el PU, pues en Squadron 42, lo han movido al segundo cuarto de 2020. Y locomoción 2.0, que supongo que tendrá que ver, bueno, pues todas las necesidades
de locomotoras del cuerpo. No sé si estará incluido nadar o otras, saltar u otras cosas que estaban separadas en otras tarjetas. Bueno, movido al segundo cuarto de 2020. ¡Buah! Muchos cambios. Muchos cambios. ¿Y cómo se ven? Pues la 3.7 ni la voy a abrir. La 3.8, vamos a empezar. Bueno, Microtech, a punto de estar terminada lo que es la colección de ropa, que, bueno, para mí personalmente, habrá quien le guste, pero ahora mismo me parece, bueno. El planeta prácticamente terminado, 61 de 63, ya está, bueno. Han avanzado un poquito, 85 de 98 en los exteriores de New Babbage. ¿Y qué más? En las interiores de las estaciones espaciales, 250 de 288. Ya vimos también en otras de estas de noticias, en otros capítulos de noticias, que habían hecho bastantes avances con los interiores. Y se ve que es una tarea que les está, bueno, 280, esta tarjeta está dividida en 288 tareas. O sea que tiene tarea, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Tiene bastante trabajo. Inteligencia artificial, bueno, ya están puliendo lo que es el pathfinding, ¿no? El encontrar el camino en los espacios 3D para las naves. Maniobras defensivas avanzadas de las naves, bueno, pues está en programado. Me huele mal, vamos a dejarlo ahí, porque, bueno, a no ser que esté terminado y no quieran decírnoslo, a estas alturas del año, 3.8, programado, han retrasado muchas cosas. Esto no lo veo yo, pero bueno. Vamos a pasar a hablar del gameplay. Movimiento de... O sea, movimiento de cabeza o mirada, mirar dentro de lo que es la cabina. Bueno, pues 6 de 9. Cámara en tercera persona de los vehículos, 11 de 13. Todo esto es lo que han comentado que estaban incluyendo. Es decir, bueno, pues uno por otro, todas las cosas que se han ido por las que han ido metiendo. La misión de rescatar la 890 Jump, 18 de 30. Todas estas cosas incluidas nuevas, todo esto es nuevo que no estaba planeado. Sistema de ley versión 2, 9 de 12. Diferentes cabezas de minería, 11 de 19. ¿Qué más? El rework, que ya lleva bastante tiempo en las áreas restringidas, bueno, 25 de 29. También esos paneles de anuncios, ¿no? Dentro de la nave, que nos van anunciando si tenemos problemas de calor, tenemos problemas de temperatura, lo que sea. Puliéndose, ya está terminado. Combate FPS, combate cuerpo a cuerpo, 11 de 15, muy bien. Y por otra parte, la Xperia Prowler, que si no habéis visto nuestro último capítulo de noticias, hablamos de ella. La Anvil Karrak sigue mejorándose, siguen trabajando en ella, mejor dicho, más que mejorándose. Y la Cutlass Red, que está todavía programada, que ya sabemos que este estatus de programado es, entre comillas, falso, está mal, porque sabemos que hay partes que es de la nave en white box y alguna en grey box, o sea que no solo está programado, está avanzando. Por último, armas. El lanzamisiles, 21 de 35. Sinceramente, no sé por qué están tardando tantísimo en hacer el lanzamisiles, no sé qué tiene. A lo mejor es que es una sola persona, el equipo o quien se esté encargando, y es algo que, bueno, pues que claro, si es uno, pues tarda más, pero sí es verdad que lleva ya bastante tiempo ligado con esto. Y después el sniper rifle, el rifle francotirador, que vimos algunas imágenes en el sneak peek anterior, 17 de 29, y ahora vamos a ver alguna más. Y bueno, para la 3.9, bueno, pues el uniforme de prisiones, que ahora creo que tengo la foto por aquí, la vamos a ver un poco mejor. Un nuevo personaje para darnos misiones, la armadura de caza recompensas, que por cierto, voy a hacer aquí un impasse, ha salido la serie de Mandalorian, el Mandaloriano de Star Wars. No sé si sois fans, yo soy fan absoluto y está. Cuando podáis, la veis. Y ya está, ya sigo. Localizaciones, bueno, aquí es donde han incluido, ves, 49 de 59, ya está prácticamente terminada la prisión automatizada Kressler. O sea que es que, estos son el tipo de cosas que hace Zig. Te retrasa cosas y te cagas, te maldices su estirpe porque han retrasado cosas, pero después te das cuenta de que tienen todo un gameplay relacionado con prisiones prácticamente terminado, ¿no? Entonces, pues, lo cual, bueno, pues es una sorpresa, está bien. Los interiores de New Babbage, casi 20 de 50. Bueno, bien. Las lunas, Calliope, Clio y Euterpe, que las han retrasado, ni no me interesa. Estaciones espaciales vacías, programado. ¿Qué más? Inteligencia artificial, bueno, los diferentes tipos de armas, todo esto ya lo hemos visto alguna que otras veces. El comportamiento de los civiles para darle un poquito más de realismo. El uso de las coberturas. En cuanto a gameplay, las misiones dentro de las prisiones ya están programadas, bueno, están en desarrollo. 0 de 57, bueno, están ahí
están en ello. Vamos a seguir misiones generadas de las economías. Bueno, todo esto ya lo hemos visto otras veces. Aquí hay poca novedad. Poco más. Bueno, esto es una cosa interesante también. Las misiones que se van a generar en las que tengas que hacer rutas de Quantum Travel. Bueno, pues no sé, esta va a estar interesante. Esto va a ampliar un poco lo que es el gameplay realista de lo que podría ser el futuro del juego, ¿no? También van a añadir, supuestamente, los tiempos de transferencia de la carga de nuestras naves. Ya sabéis que en Star Citizen eso de irte a vender, seleccionar, vender todo, pum, ya tienes el dinero y está todo vendido. Ah, magia, no. Sabéis que hay que descargar, pueden descargarlo ellos, descargarlo tú. Bueno, va a ser una serie un realismo incómodo, porque siempre es más cómodo vender y punto y largarte, pero también le añade ese punto, ¿no? Ese punto realista al juego. Programado para la 3.9. ¿Y qué más? Aplicación para seguir lo que es el dinero. Tu dinero, claro, evidentemente. Terminales de economía a nivel de todo el... No me sale la palabra, de todo el espacio, de Stanton, no me salía, por favor. Recompensas PvP, 1 de 3. Yo estoy bastante interesado en esto porque me parece que le va a dar bastante vidilla al juego. Me parece muy interesante. Bueno, ahí está, 1 de 3, siguen trabajando en ello. Mejoras de las animaciones, que sabéis que las han movido aquí. El Status System versión 1 del personaje. Sería, como ya sabéis, esas mecánicas básicas de cómo se encuentra la persona. Quizás hambre, sed, deshidratación, enlazado a la sed, limpieza, etc. Mejoras en los kioscos para reparar, echar gasolina, por decirlo mal y pronto, etc. Mejoras en las misiones de cazar recompensas. Después, naves. La Cutlass Blue, que ya sabéis que es la versión de policía, de la Cutlass, que tiene algo más de armadura, tal y cual, y después tiene dentro unas celdas para guardar gente. También podría ser una buena nave para cazar recompensas, quizás para guardar ahí a tus enemigos, no tienen por qué ser enemigos, a tus recompensas. Drake Vulture está aquí programada, que ya sabéis que es esta nave para recuperar, para lo que es la mecánica de Salvage, que es recuperar piezas de naves y trozos de cosas que están por el espacio. La Vulture no recoge las piezas completas. Si os fijáis en estos dos brazos, tienen aquí una serie de historias. Eso lo que hace es recoger directamente el material, ¿no? Por así decirlo, como que lo filtra y lo guarda. Mejoras en la M50. No sé exactamente la razón. Me parece que la nave está bastante bien. No sé exactamente qué es lo que le quieren hacer, pero bueno, mejoras en la M50. Bueno, lo que dicen que van a hacer, mejorar y equilibrar un poco lo que es la nave en juego. Bueno, compensación del tren de aterrizaje, mejoras dentro de la cabina, métricas, etcétera. Bueno, mejoras, bueno, ya está, ya sabemos qué es lo que quieren hacer. Y después aquí, armas. Bueno, una serie de armas, el pistola eléctrica, una serie de armas que van a estar por venir, que no vamos a entrar ahora. Y en la 4.0, que falta mucho, vamos a mirar sencillamente alguna de las mejoras. Por ejemplo, Crusader está programada para la 4.0, evidentemente con Horizon. Yo le tengo muchas ganas a tanto Crusader como Horizon. Me parece que va a ser un sitio molón, mucho. Así lo resumo. Tengo ganas de verlo. Esto lleva ya bastante tiempo programado, la de push-pull, o sea, moverte en el espacio a gravedad cero, empujándote sobre las cosas. Yo creo que esto está directamente relacionado con algún momento, alguna misión o alguna zona crítica o de Squadron 42, y por eso sencillamente se ha ido retrasando, porque esto en el universo persistente tiene una importancia cero. Vamos a dejarlo ahí, porque ¿para qué ibas a necesitar hacer eso en lugar de usar tu propio traje Eva para moverte? O sea, bueno, cualquier caso, ahora mismo vamos a ver qué más mejoras, porque todo esto es nuevo. Healing de las NPC, que los han movido aquí. Bueno, pues ya está, esas son las novedades del roadmap. Que ya sabéis, ya os digo yo que este roadmap es fake, porque va a salir cuando salga la CitizenCon, van a meter cosas nuevas, van a entrar naves nuevas, seguro, y van a entrar mecánica, no me voy a meter a decir que van a entrar mecánicas nuevas, pero bueno, van a entrar novedades. Y esas novedades no están aquí, o sea que, bueno, ahí lo dejo.
¿Qué más? Bueno, este es el traje que os he comentado, que es en completo el traje de yo supongo que es el funcionario de prisión. No, pues no, no lo sé, no tiene pinta de funcionario, ¿no? Ese color naranja típico es el naranja de prisionero. Además, tiene su propia escafandra y oxígeno, es decir, que probablemente es la estación no, lo que es la prisión, pues estará en algún tipo de asteroide, probablemente, o por ahí perdida. Directamente que te sueltan, te dejan tu traje para que no te asfixies. Y buena suerte, ¿no? Bueno, pues me parece interesante el concepto. Además, ya no solo el hecho de que te puedas meter en un gameplay de prisiones, que me parece algo... Hay un juego por ahí, un juego que va de eso, pero que te lo metan esto dentro de un universo completo que además de todo lo que puedas hacer es escapar de una prisión o misiones dentro de la prisión, me parece muy interesante. Bueno, el hecho ese de que esté automatizada, ¿no? O sea, no sé, vamos a ver cómo lo hacen. Me parece muy bien. Y bueno, y creo que esta es la última parte de estas novedades, que básicamente vamos a ver qué es estas imágenes que nos las han dejado a los suscriptores de los avances de la nave. Esta es el nuevo sniper rifle balístico, nuevo rifle francotirador balístico que se vio, vimos un sneak peek de la parte de adelante. Comenté que no tenía puesta la mirilla y que probablemente las mirillas, como son intercambiables y se pueden poner tal y cual, bueno, pues lo dejarían para más tarde. Efectivamente, aquí está. Esta es la que viene incluida. Me juego la mano a que esto se puede cambiar, evidentemente, poner alguna mejor o diferente a la que viene de base. El rifle me recuerda a estos rifles actuales grandes, porque este cargador, tamaño caja de cereales, pues pocas balas, pero absolutamente mortales. Me parece perfecto, la verdad es que justo lo que hace falta. Recordad que el daño balístico es capaz de superar... los escudos, o parte del daño balístico es capaz de superar los escudos, y ha sido una manera muy efectiva siempre de tener un arma balística muy potente que sea capaz de atravesar el escudo y un cristal para dar directamente al piloto. Eso es mucho más fácil que disparar con un arma de energía al casco de la nave, por ejemplo, ¿no? O sea, todo este tipo de estrategias son estrategias importantes a tener en cuenta. Ahora mismo no tanto, pero quizás en el futuro mucho más. Bueno, aquí seguimos viendo otra imagen, el rifle francotirador, muy bien. Y vamos a pasar directamente al siguiente, que es este cañón láser de Speria. Speria, que sabéis que es la marca que se dedica a traerse todas las diferentes naves alienígenas, ¿no? Que hace copias y hace naves Bandul y toda esta pesca. Tiene diseñado este cañón láser. El diseño me gusta bastante, tengo que decirlo. Bastante acorde a Speria, así todo muy... extraterrestre. Bueno, la verdad es que muy bien. Acabo de petar. Ahora mismo estoy pensando. Speria es la de las naves Bandul. Pero vale, Aopoa es la que trae la de las naves. Sí, es la que trae la de las naves de la otra raza. Ya está. Había petado aquí de repente. Vale, chicos, pues esto es todo. Vamos a dejarlo aquí. Volvemos al principio a estos botones. Bien, dicho esto, vamos a pasar a ver qué es lo que ahora mismo en el PTU, porque creo que entró ayer o antes de ayer, no sé, bueno, me he pasado por esta mañana y vamos a ver un sneak peek, bueno, vamos a ver una pequeña visión rápida de lo que está por venir para esta nueva exposición, esta nueva expo que va a haber, bueno, pues la semana inminente, ¿no? Dentro de muy poquito. No sé si será después o durante o justo antes de la CitizenCon. Ahora mismo no caigo cómo están puestas las... Si me lo ponéis en los comentarios, mejor, y pineo el comentario y ya está. Bueno, venga, pues paso de todo esto y me meto directamente en el vídeo. Nos vemos ahora. Muy bien, pues aquí estamos en Arcor, en Área 18, y bueno, ya reconocéis este sitio, esta es la plaza principal. Por suerte en el universo persistente, bueno, pero me he equivocado, en el PU, en el Reino de Pruebas, nos han dejado directamente aquí, no hemos tenido que venir, lo cual es un alivio, la verdad. Y bueno, vamos a ir directamente a la zona de los trenes. Bueno, lo primero que os vais a dar cuenta es que la zona de la izquierda se cerró, porque era la de la derecha, la zona que se ha dejado actualmente para todos los trenes. Y aquí ahora se ha puesto directamente los centros de convenciones, ¿no? De Galactic Aerospace. Y bien, como podéis comprobar, se nos acaba de ir el tren, así que directamente voy a hacer ahí un cortapega. Pero me encanta esta función, antes no estaba, esto de que veamos que faltan 35 segundos. Nada mal, ¿eh? Bien, pues ya estamos aquí dentro del tren, iba
a ir a la parte de atrás, pero yo creo que para ver mejor a dónde vamos, bueno, pues si esto ha llegado hacia aquí mirando para allá, pues habrá que mirar hacia allá para ir hacia el otro lado. He expresado estupendamente. Me voy a quedar aquí a sabiendas de que esto no se respeta, así que voy a dejar esto aquí momentáneamente, pero se va a poner alguien... Bueno, esto lo estoy grabando la voz después de haber grabado el vídeo, pero vaya, ya sabía que se iba a poner alguien delante mía. Mira, es que no falla. Digo, bueno, pues me voy un poco adelante. Digo, está, no me molestes más. Bueno, pues el tío, fititud, ¿eh? Por cojones. Total, ya está. Aquí os dejo las vistas. Como evidentemente vamos a un sitio diferente, me ha hecho ilusión ir a esta nueva estructura que ya la pusieron hace algún tiempo. Ya os fijáis en esta forma así, bueno, pues redonda. Me recuerda bastante a algunas de esas estructuras que podemos encontrar en Coruscant, ¿no? Esa planeta ciudad, el equivalente a este, ¿no? En Star Wars. Bueno, pues esta es la entrada. Como podéis ver, tiene ahí otra parada. Que entiendo que será la salida. Bueno, lo mismo nos va a dar. O quizás es la que vaya directamente al aeropuerto, mejor dicho. Es la que va al aeropuerto en lugar de ir a la zona de área de cielo. Muy bien, pues esta es la entrada. No voy a entretener mucho en mirar más allá, ¿vale? Café, un cafelito siempre está bien para entonar. Muy bien, esta es la entrada principal. Tenemos aquí algunos de esos carteles clásicos con las imágenes de siempre de R6. Y bueno, pues mira, nada mal la entrada. Aquí tenemos esta M50 dorada presidiendo esa entrada, directamente colocada. Aquí nos podemos fijar, bueno, pues están como buen sitio de convenciones, buen lugar para hacer todo tipo de cosas. Está decorado y lleno de merchandising y lleno de... Bueno, de todo lo que sea necesario, ¿no? Para decorar y evocar esa sensación, ¿no? De novedad y de espectáculo que se hace en este tipo de centros. Subiendo las escaleras, bueno, pues tenemos más decoración. Aquí, bueno, veis algunos de los modelos. Los héroes de la UEE. Vamos a ver algunas de las camisetas, sus respectivas gorras, que por cierto se pueden comprar. De la misma manera que si vamos aquí a la entrada principal tenemos algún merchandising. Y bueno, entre otras cosas, la gorra se puede comprar. 820 moneditas. Y aquí el guarda, que mejor no te metas con él. Muy bien, seguimos avanzando. Por aquí tenemos, vamos a ver, lo que es un, bueno, pues un pequeño despachito. Supongo que para, bueno, ya sabéis lo que es decoración pura y dura. La verdad es que está bastante bien organizado. Molaba. Está bastante interesante. Aquí tenemos a algún jugador también mirando esos modelos dorados. Que sabéis que si sois capaces de reunir a 10 referral... me he colado. Se entra por allí. Por ahí se sale. Si sois capaces de reunir a 10 referral, os regalan una Gladius y además una serie de miniaturas doradas como las que acabamos de ver. Bueno, aquí en la entrada este hombre no interactúa con nosotros, así que... Ya está, acabó. Y bien, vamos a pasar directamente a ver, bueno, vamos a ver a dónde se puede ir, si se puede ir a alguna parte. Estas serían las entradas. Este es el botón clásico feo, que espero que pronto sustituyan por el que hemos visto. Y bueno, pues la parte mala, solo podemos ir al lobby. No hay abierto nada por ahora, evidentemente, porque la expo no ha empezado todavía y en ZIG... Son lentos, pero tontos no, y no nos han dejado ver nada. Por cierto, bueno, he ido al lobby y me ha llevado a la otra puerta, o sea que... Bueno, es magic. Pues básicamente eso es todo. Evidentemente, bueno, pues he llamado al otro elevador, por si acaso, pero evidentemente no hay mucho más que ver por aquí. Bueno. Hago la prueba, por si acaso, pero evidentemente no. Y algunas de las imágenes que hemos visto ya a lo largo del juego. Más merchandising. Ahí está la Carrack, por cierto. También, bueno, en ese mini globo. Todas estas cosas ya sabéis que se pueden, o la mayoría de estas cosas se pueden conseguir para decorar lo que es vuestro hangar. Que bueno, eso es una función que con la que se empezó a dar un poco de juego a todo esto, que ahora mismo está totalmente congelada. Y bueno, con razón, porque tampoco es que tenga ninguna utilidad más allá de reunir cosas. Bueno, en el tiempo evidentemente sí que se le va a dar más funcionalidad. Ahora mismo están centrados en otra cosa. Y por aquí ya, pues saldríamos directamente al aeropuerto, si queremos ir al aeropuerto, claro está. Es simétrico, así que tenemos las mismas cosas.
Las vistas geniales. Mira, ahí tenemos una decoración para evidenciar que aquí es donde está haciendo la Expo 2949. Y bueno, pues ya está, hemos terminado, chicos. Espero que os haya gustado. El vídeo al final se ha alargado media hora de vídeo, qué locura. Si os ha gustado, ya sabéis, like, comentarios, suscribiros si no estáis suscritos. Veis mientras tanto mi disfraz de The Standing. Y se despide el ciudadano Anubis. Nos vemos en el universo. Chao.